¿Qué tal, amigos? Te saluda Edgar Blardoni. No olvides que este próximo 26 y 27 de octubre estaré conduciendo este maravilloso evento Expo Taku, donde junto a Ari Bichit y San-chan, ambas muy lindas cosplayers y youtubers, estarán compartiendo el escenario conmigo. Además, el gran actor de doblaje Octavio Rojas, voz de nuestro poderoso All Might en la serie Boku no Hero Academia, así como también de Smithers en Los Simpsons y muchos otros. Hablando de Los Simpsons, regresa Humberto Vélez, voz original de Homero Simpsons con más de 15 temporadas, Lord Farquaad y muchos, muchos personajes más, y yo sé que no te lo quieres perder. Y para que vayas y no te pierdas de esta diversión, además llevo muchos regalos para ustedes. Llevamos, dentro de las cosas que vamos a dar en el evento y durante los dos días, juegos y películas originales, así como playeras de colección. ¿Quieres saber cómo ganártelas? Sígueme en mis redes sociales, ya sea en Instagram o a través de Facebook como Blardoni con doble E al final. No te lo puedes perder, ahí te estaré esperando. Expo Taku 2019, 26 y 27 de octubre. Es una expo de fans para fans. Hola chavos y chavas, aquí estamos, esto es Otaku TV. ¡Ah! Ya tienen su propia entrada, ya lo vieron. Así es. Gente, ¿cómo han estado? Ya por fin, ya pasaron 15 días y estamos a... ¡Ya mañana! ¡Mañana es el gran evento! ¡Oh por Dios, lo bien lo que es! Así es, ya estamos ya pues prácticamente a horas del evento de Otaku. El 26 y 27 de octubre, ya prácticamente mañana, inicia la gran fiesta. Hoy estamos en el pre. Sí. Ya está todo listo, nada más esperándolas a ustedes, a los invitados y bueno. Para divertirnos, ya está todo listo, ya están las preinscripciones cerradas, ya están las gentes que van a participar, ya tienen hasta su número de participante. Pues ya estamos esperando a los invitados, estamos esperando a ustedes, ya estamos pendientes de IP armados. Ya estamos. Entonces, pero para los que nos están sintonizando, les recuerdo, ya Salones Candiles 3 y 4, sobre la avenida Ruiz Cortines, enfrente de Plaza Olmeca, conocida tienda de tecolotitos, ya más con una Loma Linda, igual lo pueden buscar por Google Maps y ya aparece automáticamente con un solo clic. Así es, nos vemos mañana a partir de las 11 de la mañana, ya van a estar la taquilla abierta, por si no has comprado tu boleto general, lo puedes comprar a partir de las 11 de la mañana, y si tú tienes tu VIP, ya sabes, llegas, pides tu VIP con tu, y esto es muy importante, con tu identificación, con fotografía, no tiene que ser la INE, puede ser la de tu escuela, pero tienes que presentar una identificación con fotografía. Y te dan tu boleto y tú ya puedes pasar porque eres un VIP y desde las 11 de la mañana entras a nuestros lugares. Ándale, perfecto. La entrada a la ¿cómo se llama? La asistencia general son 80 pesos, pero la mayoría 12. La entrada. Pero puede ser que no te acuerdes cuánto la entrada. De veras, qué vergüenza. La entrada cuesta 80 pesos, chicos. Nos han contado en otras expotacos que en la parte de abajo siempre hay alguien queriéndoles vender el boleto y se los venden más caro. No, chicos, el boleto es 80 pesos, ya sea en preventa. Si lo compraron en IMEXIS, 80 pesos. Y si llegan mañana y lo compran en la taquilla, son 80 pesos. El boleto no cambia de costo, no aumenta, no disminuye. Son 80 pesos para
saluditos. Así es. Y bueno, y les recalco los personajes invitados especiales que vienen, gracias por ustedes, que han votado, hemos seguido sus sugerencias. Y bueno, traemos a Humberto Vélez, nos viene a visitar. Pues el señor ya no necesita más presentación. La voz original de Homero Simpson, y sin duda alguna, pues celebramos los 30 años de esta serie que se estrenó allá por 1989. Ahí cuando ya tenías, estamos en prepa, ¿no? Algo así. No, secundaria. Ay, a ver, estaba tan perdido. Sí, pero ahí vas. ¿Y tú no habías nacido? No, yo todavía no había nacido. Todavía no estaba programada. Yo ni siquiera estaba programada. Y lo más estaba en intentos de todavía. Ah, bueno, y bueno, ahora sí que llegó esta fiebre amarilla, pues yo creo que prácticamente para quedarse, porque sí, ya han llegado 30 años. 30 años. A pesar de los problemas que han tenido, cuando los guianistas, ¿te acuerdas? Cuando oh, aquella vez... sí, no, hicieron hasta paro, dijeron ya. Exactamente, no este... más. Igual hasta en los mismos producción, que y bueno, ¿cómo es? Irónicamente, pues es una serie americana y que resulta que allá en China, entre China lo están produciendo, ¿no? También, y, así es, pero ¿no? Ha habido muchísimas cosas, muchos pros, muchos encuentros, hasta de mí nos han salido. Así porque es. Hay escenas donde dicen, mira, los Simpsons ya habían predicho que iba a pasar tal cosa. Eso sí es cierto. Y está la imagen y está la foto real y dices... No. Igual cuando esa portada, que fíjense que todavía me arrepiento cuando, ya por comprarla por coleccionismo, no por otra cosa, cuando Mark Simpson se salió en la cierta revista de caballeros. Sí, cierto, el conejito, ¿no? Ah, así es. Sí, sí, así de Mark Simpson en la revista del conejito. Sí, entonces sí, sí fue bastante, bueno, siempre ha causado polémica, ¿no? Así es. Y bueno, ese es Humberto Vélez, también tenemos a Octavio Rojas, Octavio Rojas, que por supuesto, ya saben, es la voz de All Mine. Ahorita para México y Latinoamérica, los que tuvieron la dicha de ver la película en los cines, pues qué bueno, porque yo no pude. Porque tienen laborales. No, no, pero pero sin duda alguna me gustó su voz del señor Octavio Rojas. Sí. Y pues estará igual con nosotros. Igual aclaro porque nos han mandado, por favor, échese un ojo en las redes con los horarios del programa. Ahí están los horarios publicados. Así es. ¿Cómo se llama? El señor Octavio Rojas va a estar los dos días, sábado y domingo. Y el señor Humberto Vélez, voz de original de Homero Simpson, únicamente estará domingo con nosotros aquí en Villahermosa, Tabasco. Y pues no se los pueden perder, estos son dos grandes actores, locutores, directores. Maestros también. Maestros también. Ellos arman cada rato que publican que arman ya un grupo en Puebla, que tienen grupo en Guadalajara, que tienen grupo en Monterrey, que en Ciudad de México, que en Chiapas creo que hubo también Humberto Vélez estuvo dando clases. Realmente hay que estar muy atentos porque si te interesa el doblaje, estos dos grandes maestros del doblaje te pueden dar clases. Así es que, pónganse atentos. Así es. Y bueno, eso fue por parte del actor de doblaje. Y tenemos a los youtubers que ya no pueden faltar en esta edición de Spotaku. Porque tú los pediste. Así es, porque eso es por lo que ustedes nos dicen. Y nosotros hacemos lo posible por traerlos para que ustedes lo conozcan, tomen la foto, la firma y etc. Y pues nuestra primera invitada youtuber es Sanchan. Pues bueno, es de youtuber, hace gamer, streamings, de videojuegos, de cosplay. Y bueno, estará con nosotros, igual, estará ambos días, no se lo pueden perder. Y también tenemos a su amiga, compañera, Sanchan, que estuvo ahí en Japón. Ari Bichi. Perdón. Acabas de hablar de Sanchan. Ari Bichi. Ari Bichi, chicos. Que también. Le gusta mucho el K-pop. Estamos en vivo. Estamos en vivo, ustedes ya saben, así. Yo aquí lo agarro y tranquilo, no pasa nada. Va a estar Sanchan y va a estar Ari Bichi, las dos super amiguis, ya saben. Y pues van a estar leyendo muchas cosas, van a hacer sus pláticas, van a hacer cosplay y por supuesto tienen que estar ahí para las firmas y las fotos con ellas. Así es. Y pues igual también, bueno, no menos importantes, pero sin duda alguna es lo que le da vida a todos los eventos de que es anime y cómic, pues los cosplayers. Ah, pero por supuesto.
tenemos la zona cosplay en la que llegan nuestros cosplayers, llegan para solicitar una mesa y un espacio para poder presentarse con ustedes, llevarles su trabajo y por supuesto ya se los hemos dicho y se los volvemos a decir, no olviden comprarle sus prints. La verdad, chicos, es que los cosplayers, tú lo ves y parece que, ah, sí, nomás se puso, se hizo. No, señores, todo es una inversión y la verdad es que ellos lo hacen por divertirse, lo hacen porque les gusta, pero también obviamente necesitan apoyo para que nosotros, que somos los seguidores, pues ellos nos sigan presentando cosplays nuevos. Así es que cómprenle prints. Sí, cómprenle prints. Así es. Y bueno, y recalco, y también, porque estarán nuestras invitadas especiales, chicos, para una foto, el respeto, pídanselo de buena manera, pues obviamente, ahora sí que pues en el área está la civil. Así es. Y bueno, para que no se malinterprete, pues hablen, le digo, me gustaría tomarme una foto, se puede o no se puede, y bueno. Así es, y recuerden, si tú eres cosplayer, o si eres una persona que no va de cosplay, pero sientes que alguien te está observando de una manera inadecuada, o sea, que te dice algo que no debe ser, o si te persigue, o lo que sea que tú sientas, que no te sientas seguro, tienes que decirnos, acércate a cualquier persona que tenga el café del staff, y por supuesto dile, ¿sabes qué? No me siento segura, no me siento seguro, porque esta persona me está haciendo sentir incómodo. ¿Okay? Así es que, bueno, síguenos en nuestras redes, por favor, no se olviden. Aquí están. Síguenos en Facebook, en Alto Instagram. Alto dice, ¿qué dice? Que recordamos que volvemos en Facebook. ¡Ah, sí! Vamos a regresar a Alto Dice. Estamos. ¿Estamos en Facebook? ¿No estamos en Twitch? Ahí es que me dicen una cosa y luego me dicen otra y estamos en vivo, chavos. ¿Cómo quieren que yo lo quiera todo? Me van a dar todo. ¿Cómo era, Oráculo? A ver, explícanos tú. Estamos en vivo en Facebook. Estamos en vivo en Facebook. No estamos en vivo en Twitch. Ya me voy acostumbrado a estar en vivo en Twitch. ¿Ya te gustó? No. Sí, ya me gustó. Claro. Bueno, pues saludo a todos de Facebook, nuestros seguidores. Así es, chicos, ya estamos aquí en vivo en Facebook. Y recuerda mandarnos sus mensajes, saludos, para que igual nosotros los enviemos y sugerencias. Y pues igual, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, pues es bienvenido. De hecho, igual abro el espacio de buscamos reporteros. Buscamos a Nemo. Pueden mandar a él para el correo, el contacto es spotakutv@gmail.com. Pero chicos, no esperen que nosotros les digamos, ay, pasó tal tema, hazte una cápsula, oye, ¿por qué no hablas? Nosotros no te vamos a decir de qué vas a hablar. El espacio es tuyo. Tú tienes que decir, ay, oye, este videojuego me gusta y me gustaría decirle a la gente porque me gusta. Entonces, me hago una cápsula, a lo mejor la hago en digital, a lo mejor hago un diseño, a lo mejor hago dibujos, nada más, hago un dibujo del videojuego y hago una explicación. No importa, la creatividad es lo tuyo. O sea, tú haz lo que tú consideres, lo que tú quieres expresar y el espacio es tuyo. Expotaku TV es para ustedes. Así es. Bueno, nada más recuerden que no en palabras mal habladas. Ah, claro, no hentai, no yaoi, no. No yuri. No yuri, nada, no malas palabras. Recuerden que somos, al fin de cuentas, familiares. Así es, al final es cultura general. Así como es. Como dice mi compañera, puede ser hasta de música. Puede ser, por ahí me llegó igual mensaje de poder poner mis plantas, mira, también. Porque quiero comunidad, buscar, mira, adelante. Claro que vuelvo sí. A repetir, será siempre cultura general. Así es, chicos, y bueno, estamos emocionados, porque tenemos estrenos, porque vienen cosas nuevas, porque mañana vamos a tener el evento. Y bueno, yo te tengo que controlar un poquito. Sí, así es. Bueno, pues ya volvemos a Spotaku. El 26 y 27 de octubre va a ser un fin de semana pues grandioso, se va a ir rapidísimo. Y pues los esperamos ahí, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero las 12 se abren las puertas, pero a las 11 tienen el pase de los... Los VIP tienen entrada directa desde las 11 de la mañana, tanto el sábado como el domingo. Ah, perfecto. Hay un detallito por ahí, ¿qué tal?
también tienen los VIP. El día domingo, como bien saben, va a estar Humberto Vélez. El señor Humberto Vélez va a estar vendiendo sus prints y va a estar vendiendo, bueno, hace una cuota de recuperación. Sí, así es. De 30 pesitos, de una vez lo aviso, por ya sea fotografía o firma. Lamentablemente por el tiempo, porque yo sé que somos muchos los que queremos estar con Humberto, no nos va a dar el tiempo. Entonces lo que se está decidiendo es que va a ser o la foto o la firma con el señor, con el señor Humberto Vélez. Entonces, y por supuesto, antes yo te recomiendo que desde que llegues al evento solicites tu ticket para la entrevista con el señor Humberto Vélez. Bueno, para tu pase con Humberto Vélez, para que te dé o tu firma o tu foto. Así es. Los VIP no hay necesidad de eso. Tú, con tu boleto VIP, ya tienes tu foto y tu foto. Así es. Así es, no era penal. Dice el oráculo. Y bueno, también les recordamos de hashtag yo soy Spotaku. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, entonces para llevar un mejor control para ustedes, para nosotros, hay unos cupones que vamos a entregar en taquilla. O sí. Creo que yo me voy a hacer el cargo también ya. Hasta tú que los vas a recibir. Sí. En taquilla te los van a dar y él te los va a recibir. Así es. Y pues cualquier información, todo con taquilla con respecto a esto, pero son 30 pesitos. Ya sea fotografía con el señor Vélez o firma con el señor Vélez, nada puede llevar, bueno, obviamente un artículo si quieres firma. Así es. Si nos han preguntado mucho esto, oye, si llevo en mi mochila y llevo un Funko o llevo un póster, chicos, nosotros no les vamos a limitar. Si tú compraste un póster en alguna tienda, en algún momento, y te acordaste y lo tienes ahí, y quieres que el señor Humberto o el señor Octavio o Sanchano o Ari Vilchis te lo firmen, sí, sí puedes llevarlo, no te vamos a limitar el acceso. En Expo Taco no limitamos el acceso, ¿sale, chicos? Pero bueno, ahorita lo platicamos un poquito más a fondo, regresamos, damos un pequeño corte y volvemos en Expo Taco TV. Un saludo enorme a toda la gente bonita de Villahermosa, Tabasco. Estoy muy contenta de decirles que este 26 y 27 de octubre del 2019 los veré en Expo Otaku. No olviden ir, estoy muy contenta de estar con ustedes. Va a ser en el Salón Candiles 3 y 4 en Villahermosa, Tabasco. Así que no falte, llevaré varios cosplays, estará Ari conmigo y haremos muchas cosas. No, no es cierto, los amo, chicos, espero verlos por allá. Ya regresamos a Expo Taco TV. Él y sus propias versiones. Pues sí, chicos, les estaba comentando antes de irnos al pequeño corte que acaban de ver. Si tú, bueno, para empezar, bueno, ya les comentamos, Humberto Vélez va a cobrar por la firma o la foto 30 pesitos. Pasa taquilla antes para que tú lo puedas comprar. Te van a dar un voucher y ese se lo vas a entregar a Dani, ¿ok? Y ya con eso tienes libre, paso libre para que te hagan o tu foto o tu firma. Los chicos VIP, ellos no necesitan comprar nada ni pagar nada. Ellos con su boleto VIP ya tienen el paso libre para con Humberto Vélez y por supuesto además con la fila preferencial. Lo que es Octavio Rojas, Sancha y Ari Vilchis van a estar vendiendo sus prints. Cómprenles, chicos,
para que además les firmen los prints originales que ellos mismos te están trayendo. Les van a estar entre 20, 30 y 40 pesos, así es que realmente no es tanto lo que realmente vas a invertir y te vas a llevar un recuerdo y un objeto de colección que no cualquiera va a tener. ¿Sale, chicos? Y en cierto caso, si tú tienes un póster o ya tienes una foto que a ti te gusta o tienes un Funko que ya quieres que te firmen, sí, sí lo puedes llevar. Obviamente al momento de que tú entres con tu mochila al evento, vas a dejar tu mochila en la entrada, en el área de paquetería, pero ojo, después de que pase la conferencia y ya te vayas a formar para que te vayan a firmar, vas a paquetería y le dices a los chicos, oye, es que quiero sacar mi Funko, oye, es que quiero sacar mi póster, no hay ningún problema, agarras, te pasan tu, das tu ticket, te pasan tu mochila, sacas lo que tienes que sacar y te vas a formar a la fila. Y sí, si lo puedes pasar en Expo Tacos, si permitimos que hagas este tipo de situaciones. Hay otros eventos en los que no lo permiten, aquí en Expo Tacos sí. ¿Sale? Ya ve, qué dato interesante. Igual les recuerdo, chavos, cerramos a las 7:30, más tarde a las 8, chicos, atentos con sus mochilas, los chicos que trabajan del staff, pues también tienen que irse, sean conscientes de ello, cuiden sus cosas. Igual no dejen cosas electrónicas, no es que se roben, se puede golpear, puede caerse y bueno, al final pues no nos podemos hacer responsables de todo. Entonces se los encargamos, por favor, hay que respetar, hay un horario y cuiden sus cosas electrónicas y también muy fuera de la paquetería, ya pasó en ocasiones. Yo entiendo la emoción, la exaltación del evento. Pero igual tenemos que tener la cabeza fría porque a veces en donde está en el stand han dejado billeteras, han dejado pues celulares, nos pasó esta última edición y pues desapareció. Espero, la verdad también es un acto muy lamentable porque es una comunidad que debemos la verdad protegernos y cuidarnos porque estamos en el mismo barco y en el mismo ambiente y sin duda alguna las series animadas nos han dado a dar eso, un respeto. Recuerden que en Japón el honor es muy importante. Exactamente. Así es. Si eres una persona olvidadiza, está bien, déjalo con un amigo, una amiga, y porque por igual puedes usar cosplay. Claro. Porque también se ha dado la oportunidad de el momento, ¿no? Que por usar el cosplay se te llega a caer, independientemente que lo pierdas. Pero bueno, esas son las indicaciones que quedamos, pero entonces chicos, a cuidar sus cosas. Así es, chicos, entonces ya saben, una vez más, les repito antes de que entremos al tema de efemérides, si tú vas con Humberto Vélez y quieres la firma o la foto de Humberto Vélez, 30 pesitos en taquilla, excepto los VIP, que ya vienen incluidos en tu boleto. Si quieres la foto con Octavio Rojas, Sánchez Morevilchis, no tiene ningún costo extra, pero sí te recomiendo que les compres sus prints. Están entre 20, 30 o 40 pesos dependiendo del print que tú vayas a escoger. Así es que ya saben, estén atentos, VIP, tienes tu asiento preferencial en conferencia y tu fila preferencial en la foto y autógrafo. Ahora sí, perfecto. Vámonos. Bueno, ahora vamos con la sección que creo que se está haciendo ya muy seguido de efemérides. Efemérides. Sí, chavos. Bueno, pues la verdad es una efeméride muy importante y sobre todo por la serie animada. Pues el 11 de octubre de 1986 pues se estrenó una gran serie para nosotros, lo que fue México y Latinoamérica, y bueno, y poco a poco se ha ido creciendo en Japón. Sí. Pues el señor Masami Kurumada con Toei Animation pues crean la serie animada de que es Saint Seiya, ¿no? Mejor conocido como Los Caballeros del Zodiaco. Así es, chavos, pues el 11 de octubre se estrenó esa serie en Japón. Y bueno, yo creo que pasó como unos 5 o 6 años, ¿no? Para que llegara más o menos. Para que llegara aquí a por este charco de charco. Ándale. Y pues bueno, ¿quién no recuerda a Saint Seiya, las batallas? Algo que me emocionó muchísimo fue el compositor Seiji Yokoyama, que lamentablemente perdió la vida, pero pues dejó increíble la música de Saint Seiya, la instrumental, porque él le gustaba mucho. Bueno, él es pianista, fue pianista, guitarra, todo acústico, o sea, era muy instrumentos bastante tranquilos, violín, violonchelo, y sin duda lo vemos en la serie y cómo cambia también drástico, porque transmite, bueno, el poder de la música, sí, la sí, melancolía,
y luego de repente pues apuraba, ¿no? Porque alguna de las escenas... Aceleraba las escenas también. Exactamente, con la música, como que llegaba un clímax, ¿no? Y entonces ahí, la verdad, fue un soundtrack hermosísimo, la verdad, sea de cada quien que critican Saint Seiya, que es de fan de lo mismo, que Guardianes, que salva la Tierra, etc. Pero el soundtrack fue increíble por este señor. Y pues estrenó esa gran serie. ¿Qué recuerdo tienes de Saint Seiya cuando estrenó aquí? ¡Ah, su mecha! Híjole, bueno, yo me acuerdo que estaba en Kinetor. Me llevaban ahí. Me llevaban, pero es cierto, ya estaba yo. No, no me acuerdo cuántos años tenía. No es importante. Claro. Pero sí, me acuerdo que sí fue de las primeras caricaturas, porque en ese tiempo no era anime, eran caricaturas nada más. Y eran muy buenas, a mí me gustaban, a veces la gente decía, ¿por qué ves eso? Mi mamá de repente me quedaba viendo así medio raro, pero la verdad es que eran muy buenas porque no tenía un género tal cual, porque además desde la primera temporada, los primeros capítulos, había caballeros mujeres. Ah, entonces, sí, eso es algo que realmente decía la gente, te hablo como si no supiéramos nada. O sea, por eso voy a que tú veías a mujeres que peleaban, que estaban ahí, que estaban al mismo nivel de los chavos, que, y tú dices, wow. Y luego, o sea, obviamente ya vas siguiendo la historia y ahorita ya sabemos quién es quién, qué onda. Pero en ese momento era algo que no se veía. O sea, siempre era la Candy, la San Miguel, viejas todas lindas, tiernas, cariñosas y frágiles. De repente llegan los caballeros del zodiaco y ves a mujeres peleando con técnicas, y hasta nivel, porque ya es como marín, es mujer, sí, sí. Era maestra de un muchacho, pues, de sí, ella, sí, o sea, sí. Entonces, o sea, fue algo totalmente diferente, ¿no? Y que a mí me vino a impactar muchísimo hasta que seguí toda la serie. Ah, ok. Pues yo, la experiencia muy padre es que, bueno, yo animación japonesa ya había visto, pero de Saint Seiya fue grandioso porque lamentablemente éramos de closet, no piensen mal. Sí, entonces cuando llegó la serie a televisión abierta, pues todo el mundo hablaba de los caballeros del zodiaco, ¿no? En este momento. Y hasta tarareaban y cantaban en la intro, que ni siquiera era original de nosotros, era la del español de allá de Gallega, ¿no? Que le decimos nosotros. Y fue muy, muy padre porque también personas que no saben nada de la animación se interesaron. Bueno, en el caso de como Carla, que se interesó, a mí me sorprendió porque, bueno, mi mamá lo empezó a ver porque ya tanto la popularidad que luego ya no lo pasaban nada más los fines de semana, sino que ya el día de semana, entre semanas, yo era así como que dice, se daba el tú por tú con las novelas del momento. Y y pues ahí mi mamá lo vio y dice, ah, caray, está interesante la serie, dice. y no nada más así fue mi mami, sino que también unas tías, resulta que agarraron como novela, oye, fíjate que veo esta novela y me paso corriendo a ver. O sea, era algo tan curioso escucharle que, wow, o sea, la verdad en ese aspecto, me atrevo a decir que ni Dragon Ball logró hacer. No, la verdad no es que Dragon Ball sí fue. Desde el principio es muy masculino, aunque sus personajes femeninos son fuertes, no es lo mismo que cuando de repente ves los primeros capítulos y ves una mujer peleando con una máscara, con técnicas, la verdad es que sí fue... es diferente. ¿Qué es la cosa? En mi época decía, eran rumores, no sé, todavía no lo sé, no fui 100% fan de Caballeros, lo admito. Pero decían que los que dibujaban eran mujeres. ¿Hasta qué punto? Nunca lo sabemos. La verdad es que yo no había escuchado ese. Pero decían que era por la estilización del el estilo de los personajes, pues. Todos delgados. Sí, claro. Bueno, pues quién igual, sabe. Quién sabe, porque bueno, también el cuerpo del japonés es muy delgadito. Así es. Muy chiquito, muy femenino. O sea, no sé, era un rumor, ¿no? Un rumor. Digo, de la época allá en Venezuela. No, pues claro. Te imaginas, ni había internet, te imaginas, ni... Es más... ¿No era rumor? Exactamente, era rumor. De hecho, bueno, igual me adelanto, ¿no? Ya es que llega la serie, eso igual me encanta de Saint Seiya, de los famosos rellenos que ahorita todo el mundo se odia y aborrecen. Mira, pero no, los Caballeros del Zodíaco, la saga de Asgard, oye, qué bárbaro, y con esa intro, no, hombre, no, bueno. Volvó a lo mismo, me acuerdo que se iban hablando de esa serie popular,
Y bueno, chicos, pues así se estrenó esa efeméride y pues pues si quieren un comentario. Porque ya platicamos de los caballeros, ¿cuál era la efeméride? Que se estrenó el 11 de octubre de 1986. Ah, su mecha. Ya así tenía unos pocos años. Sí, claro. Y sí, y bueno, y pues con eso recordamos a los caballeros del Zodíaco y que todavía se sigue transmitiendo igual, ¿verdad? Por sí, ya retomamos los caballeros. Es que lo bueno siempre regresa. Ándale, así que llegó para quedarse esta serie muy querida aquí en México y Latinoamérica. Pues sí, chicos. Y bueno, y continuando con las efemérides, bueno, por parte de lo que es el mundo de videojuegos, la compañía EA de Electronic Arts, que no nada más hace puro juego de fútbol de FIFA, tuvo una subsidiaria que se llamaba Visceral Games, que se incursionaron en lo que es en el género de survival horror, como el estilo de Resident Evil, que fue el que lo popularizó, Alone in the Dark y demás. Pues entonces se estrenó el 13 de octubre, se estrenó el videojuego, entonces del 2008, Dead Space, el videojuego. Dead Space. El título fue el Dead Space, esa franquicia nació, y pues la verdad es de primera persona, tercera persona, dependiendo cómo apuntas, para los que, bueno, los que lo jugaron me entenderán, pero los que no son muy estilo de Resident Evil 4 y un poquito de Hero World, es decir que se le ve la espalda, pero se le ve el arma donde está apuntando y pues el escenario va a estar la cámara prácticamente aquí de esta esquina. Le pusieron la GoPro aquí. Ándale, así es, el oráculo lo dijo todo. Y bueno, pues ahí nació esta franquicia, hizo una tercera parte, lanzaron dos películas, hubo cómics, la verdad fue una franquicia que le dieron hasta más no poder, wow. Creo que ese fue el problema. Lo saturaron demasiado, ¿no? Así es, igual cómics subieron y pues lamentablemente en la tercera parte no le fue muy bien, me imagino ya habían otros juegos y perdió popularidad. Entonces la compañía, la sociedad Visceral Games, tuvo que cerrar sus puertas en el 2017 y entonces la franquicia sigue volando, por ahí rumores de que va a regresar en el espacio, sí, claro. Ahora sí que quedó en el espacio y estábamos esperando a ver que alguien lo rescate porque quedó registrado antes de que se fuera la compañía que había un Dead Space 4, pero nadie sabe nada, son rumores una vez más. Son rumores. Avísanos si tú lo jugaste o no lo jugaste, lo conoces o no lo conoces. Yo ya lo conocía, por ejemplo, aquí me acabo de enterar. Así es. Si tú ya lo conocías y ya lo jugaste, escríbenos y ahorita en corto lo platicamos en el chat. No te olvides, en el chat, conéctate, estamos aquí en vivo y te vamos a contestar. Todo lo que no podemos contestarte ahorita que estamos aquí platicando contigo y la cámara, te lo podemos contestar en el chat. Así es que escríbenos y ahorita regresamos en unos minutitos. Aquí en Spotaco TV, sigue nuestras redes, no se te olvide, estamos en Facebook. ¡Woo! Estamos aquí en la combi, volumen de la combi.
Que se celebra en Ciudad del Carmen, a pues 3 horas de aquí, de nuestra entidad Vieron Tabasco, y pues fue el 19 y 20 de octubre. ¡Y estuvo mi marido William! Así es, llega mucha gente invitada a cosplayera. Se caracteriza mucho la Comen por eso, ¿no? Porque tiene invitados cosplayers internacionales, padrísimo, la verdad que sí. Así es, su tercera edición, esperamos que sigan con más, con mucho éxito. Siempre le damos los mejores deseos del mundo y porque traen esa cultura a, bueno, a la ciudad, a la pequeña ciudad de Ciudad del Carmen. Y pues sí, te cuento, entonces nos encontramos a los Bananos Cosplay. Ya estuvieron con nosotros aquí en Expotaku. Antes de que fueran los gran Bananos Cosplay. Así es, son Eduardo y Luis. Cual, si no se acuerdan de ellos, son los que, bueno, para nosotros en Potaku hicieron la presentación, el performance del Avatar. El Avatar, así es. Lalo era el pelón, Ang, y su compañero Luis era ¿cómo se llama? El de fuego. Bueno, el de la Nación del Fuego. Así es. Entonces, pues nos regalaron ese performance ahí en Potaku aquella vez. Y para los que lo conocen, ahora sí que ya prácticamente mundialmente, porque en el Cosplay Summit hicieron el performance de Street Fighter, Lalo como Dalsing, y Luis se aventó un Chun-Li. No puedo decir Gender Bender, porque realmente no. Sí caracterizó muy bien a la personaje femenina de videojuegos. Y estamos hablando, o sea, quiero que me escuchen, estamos hablando de un muchacho. ¡De un hombre! ¡Hombre! Así es, y caracterizó muy bien a la persona de Chun-Li, y el cual, pues, ganaron, se lo merecían. Sí, la verdad que estuvo increíble esa presentación. Yo cuando la vi dije, wow, sí, se merecía el primer premio. O sea, definitivamente a nivel mundial se merecían ese premio. Así es que estuvieron ahí, y estuvo William, y estuvo Anthony de Colombia. Así es, pero antes de terminar ahí, pues bueno, obviamente les platicamos, y bueno, igual, porque chicos, hay que respetar, miren, los chavos estaban iniciando, la verdad me gustaría volverlos a invitar, hay que decirle a Producción de Potaku que los traiga, porque cuando ganaron en la Ciudad de México, lamentablemente recibieron críticas que no querían que ellos ganaran, y la verdad ellos me lo dijeron personalmente que sí estaban sentidos, tristes de cómo, pues, que casi me lo dijo Lalo y me lo comentó, pues la verdad nosotros no queríamos que ganaran, pero los jueces, pues al final es la voz, es la decisión de ellos y no podemos hacer nada. Feas palabras, pero así me lo comentaron, y bueno, pues le dieron cachetada un guante blanco porque pues llegaron a las grandes ligas.
Y pues la realidad de la experiencia es esa, de que pues con trabajo. Claro, con un excelente trabajo, una excelente presentación. Dedicación. Qué bueno. Y la verdad es que, pues, mira, la verdad son unas personas bastante sencillas. Sí, son bien lindos. Pues la verdad que es lo principal. Y la verdad, el factor, como lo hemos repetido muchas veces en mi compañera Alita, la diversión, porque al final lo hicieron por divertirse y la verdad, mira hasta dónde llegaron. Así es, y ahora los invitan a todos los lugares del mundo, han ido a Japón ahora que cada rato. Sí, cada rato, que por jueces, que por evento de no sé qué, que por algo de... Que los invitan más, porque además los invitan, entonces les pagan. Les pagan, ya sí. Ellos ya no están invirtiendo, ya les pagan, o sea, ellos siguen invirtiendo en sus cosas. Pero la verdad es que ya muchos para los eventos que van es porque ya les pagan un buen dinero. Así es. Y bueno, pues muy bien por ellos, y se lo ganaron, y felicidades. Y también, igual como dices tú, que llegó tu William y llegó a un compañero, pero que la Anthony, Anthony, pero no estaba en el póster. No. Pero es hermoso, Anthony. Así es, y bueno, fueron porque curiosamente conocieron a los Banana Cosboy en ese viaje a Japón. Así es, en el último viaje que pasó, cuando fue a World Cosplay Summit, ahí los conocieron, porque ellos fueron obviamente como los representantes, como los que iban a entregar la corona, pues estuvieron ahí, y William y Anthony llegaron y pues se conocieron. Se conocieron y se hicieron amigos, y sin duda alguna que están, vinieron a Ciudad del Carmen, y pues igual fue padre, sus cosplays fueron de, ay, mi serie esta que me gusta, ¿no? Ah, Fairy Tail, los de Fairy Tail, los del gremio Fairy Tail, que era Natsu, y William creo que fue de Grey, el del que usa el poder del hielo, y ya. ¿Sabes también quién fue? Nuestra amiga cosplayer Cristel. Ah, eso yo que robaste las palabras. Para que vean el nivel, o sea, hello, ya invitaron a Cristel de como cosplay. Así es, ahí estuvo, igual estuvo ahí ella, ahí en el evento. Ella se lanzó por sus propios medios, las felicito, porque yo creo que así es, yo creo que había sido invitada, pero no, ella me dijo que no, que ella se lanzó con su mamá, y pues la verdad, pues se divirtió mucho, y ahí estuvo, y la apoyaron, y todo lo que... Sí, la verdad es que está mejorando muchísimo sus cosplay, ha ido a Playa del Carmen, ya estuvo en Ciudad del Carmen, fue a Cancún otra vez. Diga sí, Cristel, ya, digo, ya te acordás con los Banana cada rato, ya tiene como 20 fotos con ellos, con cada uno, entonces, sigue así, tú muy bien. Ándale, y también llegó otra chica de cosplay, que ganó unos eventos de por parte de esta del juego League of Legends. Riot Games. Ándale. Llegó Giselle Fitch, que obviamente ya la vieron en TV Azteca, y si no la viste, te lo perdiste. Porque la verdad es que ella ganó con su caracterización en Riot Games, y ella tiene la patente, bueno, ¿cómo se dice? El permiso por parte de Riot Games en México y creo que en Latinoamérica, de mostrar ese personaje y llevarlo como representante oficial del juego. Entonces, no cualquier cosa. Ah, órale, igual tiene su premio. De Jix. Así es, y pues igual ya nos platicó, igual creo que todo el fundamento de todo el cosplay es la diversión, porque sin duda alguna igual ella no tiene carrera de cosplayer, pero le llamó la atención y ya llevaba artes, porque ella practica el baile, el danza, trabaja en una escuela, en una academia de danza, y es egresada del Centro de Cultura de Veracruz, tiene un nombre, pero no me dijo, por eso era algo de Veracruz, porque ella es originaria de ahí, y pues así fue como inició el cosplay, entonces por eso su entrega y su pasión arriba en el escenario, y pues sin duda alguna le ha dado frutos y pues ha ganado varios premios y ahorita se ha invitada y pues como dices tú, que es como de Riot Games, a veces le invitan y se ha ido a Latinoamérica y a otros lados. Sí, ha estado en varios países de Latinoamérica, así es que la verdad que padrísimo, yo lamentablemente no he podido verla en persona, pero la verdad es que está muy padre, yo nada más veo el Jinx y digo wow. Sí, la verdad que sí, de hecho cuando yo la vi le dije a mi compañero Darío, oye Darío, le digo, no parece a la foto, le digo, a lo que estábamos viendo ahí, o sea, la niña está guapa, pero sí se caracteriza demasiado. Sí, claro, sí, no, es que la caracterización de ella es muy buena, y es que eso es el cosplay, o sea, no importa si eres gordo, si eres flaco, si eres feo, eso no importa, lo que importa es la caracterización, por eso es un costume play. Porque tú vas a jugar a caracterizarte del personaje, y ella lo hace increíble, o sea, la peluca, los props, el traje, la actitud que tiene del mismo personaje,
completamente. Ah, perfecto. Pues sí, ahí estuvo. Y también estuvo otra chica que se llama Hitomi. Por ahí creo que tiene un calendario. Sí. Lo presentó ahí el día del evento. Igual creo que así nada en Facebook, Hitomi Cosplay, y aparece. Ella es de Mérida. Y pues también estuvo. De hecho, ya es la segunda vez que participa en la Combe. En la Combe anterior igual yo la vi, en el volumen 2. Y bueno, y como atractivo principal fue este youtubers, que fue Grecia Villar y una chica colombiana que es experta en diseño. Y pues bueno, lo van a checar, lo checaron en los videos y pues estuvo Grecia Villar, igual estuvo con nosotros en Spotaku. ¡Grecia! Creo que fue el año pasado en marzo me parece. Que fue el año antepasado, amigo. Ah, la mecha, pues sí, aquí. Pues estuvo, ¿tú no estuviste ahí ahora con el... No, él todavía no estaba, por eso te digo. Pero tampoco fui a la convención. Tampoco fui a la convención. A ver. Pues está, nos dio la, pues, ¿cómo se llama? La, hizo las firmas, hizo sus dinámicas, que igual ya había hecho en Villahermosa, sí. Sobre como las hachas. A mí me gusta crecer el Villar, no me molestes, oráculo. Así es, sus cantos de en sus idiomas originales, bueno, una parte de lo de las princesas. Bueno, es que ella es cantante de ópera, ¿eh? O sea, ah, ella eso. Ella tiene estudios de cantante de ópera y hace manejo de la voz. O sea, si ella puede hacer incluso de esos cantos guturales, que parece que está cantando un hombre de rock, pesado, ¿no? Pesado, sí, que te, lo, si nada más lo oyes, te imaginas un tipo así todo grandote, peludo, así, grandote. Y es una chavita así, chaparrita, güerita, flaquita. Y puede hacer una voz muy, muy aguda, muy tierna, tan así que pasa como una princesa de Disney. O sea, ese es el manejo que tiene ella de la voz. Realmente es algo impresionante de ver en persona. Yo lo vi en Expotaco cuando me estuvo aquí y dije, wow. Bueno. Pues ya, y así estuvo el show de en la Combe que estuvimos y pues así nos pasamos. Así es. Y así queremos regresar a otros y viajes. Así y mételas a sus expos en los otros estados y nosotros iremos allá a grabar. Invítenos. Pues sí, chicos, bueno, bueno, ahorita vamos a un pequeño corte y. Ah, no, todavía no. Les digo que... ¿Ya ven cómo me confunden en 5 minutos? En 5 minutos. Ahorita seguimos pescando 5 minutos. 4 minutos, perdón. ¿Ya ven? 3, no, bueno. Sí, sí, ni hablar no te lo voy cortando porque... Ya saben que estamos en vivo y estamos en Facebook. Así es que, ya saben, chicos, acá están todas nuestras redes sociales. Las pueden ver. No se olviden de seguirme a mí también en el Instagram. Porque a mí la gente lo me dijo que yo no lo dijera, pero así lo vi. Sí, no me importa. Síganme en el Instagram. Yo no te dije que no lo dijera, sino que ya cuando lo vaya a subir de nuevo, editado el programa. ¿Por qué lo vas a editar si es en vivo? ¡No puedes editarlo! Obviamente tengo que darle un contenido más concreto no, no a la gente. Puedes, no, no entonces puedes. Lo voy a editar y voy a quitar esa parte, ¿verdad? No, ándale. No puede. Pues sí, chicos, bueno, vamos a un pequeño corte. Bueno, lo voy a dejar, pero voy a poner mi Instagram y me da el tuyo. Mi Instagram es Litotodóloga, ¿ok? Así es que... ¡No le hagan caso, no le hagan caso! Ahorita regresamos, chicas, con el modo Xpotaco TV.
tendremos como invitados especiales a los actores de doblaje Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, y Octavio Rojas, voz de All Might. Además de las bellas youtubers Ari Vichis y Sancha. Habrá concursos de karaoke, cosplay, baile y dibujo. No te pierdas de los talleres de origami, modelismo, sana cosplay, torneos de cartas, conciertos y mucho más. ¡No faltes! Expo Taku, expo de fans para fans. Y te comentaba que estamos, viene a visitarnos, ayudarnos otra vez, nuestro amigo Blardoni, ¿cómo se dice? Maestro de ceremonia, nuestro showman, él es originario de Cárdenas, estará de nuevo con nosotros, ya tiene sus fans. Sus fanses, que los seguimos, para hablar. Así es, por ahí igual unas declaraciones en la expo pasada, en marzo, de unas personas que decían que estaba guapo el muchacho, yo no sé de dónde. Yo no sé de dónde lo vieron guapo. Pero bueno, tiene su carisma, pues, es agradable. Sí, a lo mejor una señora de 60 años, 70, y sí, se ve bien chavo. Sí, lo pronuncié de lentes. Pero era la mamá. A lo mejor era la mamá, porque de hecho estuvo el papá. Fue que, sí. Por eso pueden ver las fotos, era el hombre que se había vestido. Ahora sí que el hombre de overol. El chico, y subió al escenario. De hecho, por ahí igual va a haber unos memes de Chicoche, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, es que el señor fue un personaje completamente, la verdad que la adoramos. Y ya vi de dónde sacó Blardoni y todo ese chiste que luego tiene en el escenario, que a todo el mundo le encanta. Así es, bueno, pues estará de nueva cuenta con nosotros el 27 de octubre en Expo Taku. Mañana. Así es, pues él ha avisado que tiene muchos regalos, premios, unas dinámicas que tiene por ahí, que nos va a mostrar sobre el escenario, y pues estén atentos y pues felicidades a los futuros ganadores, ¿no? Claro, por supuesto, pero hablando de futuros ganadores y hablando de los ya ganadores, quiero enseñarles completo ya así, ya con todo y todo, lo que van a recibir mañana los chicos del VIP, su sí paquete VIP. Les tenemos la mochila, obviamente, va a haber en dos colores, no se las voy a enseñar, para que por lo menos algo sea sorpresa. Van a tener su selfie stick con el logotipo de Expo Taku. Van a tener su cordón para su gafet personalizado, por supuesto, su gafet con la Nanami. Van a tener su libreta, que por supuesto diseñó Pauferia, y aquí van a poder poner todos sus autógrafos, todas las anotaciones y todo lo que quieran, esto es cuida. Y van a tener un llavero también, pero además lo súper especial de este llavero, a ver, te lo paso, es que es el diseño del dibujo ganador de la Expo Taku pasada. Es decir, la persona, los 20 concursantes de dibujo, como una ganadora. ¿Taparás a Carla? ¿Está qué? Te estoy tapando la cara. No importa. Pues el ganador de abril. La chica que ganó abril en Expo Taku abril el concurso de dibujo, pues aquí está. Parte del premio es que el llavero de los VIP es tu diseño. Así es. En el próximo, el ganador de este concurso de mañana, en la próxima Expo Taku, tu dibujo va a estar en alguno de los productos del paquete VIP. Así es que ya sabes que no solo es el premio en efectivo, también te tenemos tu diseño para perpetuidad y por supuesto vas a ser juez en el próximo. Así es que, quédate atento y bueno, ¿Qué más? Pues saben, ya lo saben, vuelvo a repetir, ya el café, aquí está el café. Ah, tu lunch, se me está olvidando, eso no lo trajimos. Pero vas a tener tu lunch también, así es que cuando te den tu paquete de VIP, ya sabes, tienes que pedir tu lunch para que comas algo. Así. Independientemente de todas las delicias que van a ver en el evento, que tú vas a poder comprar y consumir, ahí tienes un lunch aparte para que puedas comer tranquilamente. Ok, y tengas fuerzas para seguir en el evento. Todo el día. Pues aquí está ahí la libreta por nuestra amiga la Feria Shop, Pau Feria, la pueden seguir en sus redes sociales. Ya saben, si quieren hacer diseños, fotografías,
imágenes, etcétera, pues comuníquense con ellos, igual con Punker TV. También con Punker TV, así es. Gracias a ellos, a TDS, el proyecto de TDS, pues es lo que se está logrando ahorita, el espectáculo TV, y es lo que estamos viendo hoy. Oye, hace rato estabas comentando de que en la Conde, Hitomi tiene su calendario de fotos, ¿no? Sí. Bueno, pues déjame contarte, que aunque ustedes ya seguramente ya lo saben, para nosotros en diciembre estamos armando un grupal, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando el grupal? De Overwatch. De Overwatch, así es. Estamos armando el grupal de cosplay de Overwatch y TDS nos va a hacer un calendario de todos los que vamos a participar en este evento, así que no te lo puedes perder. Suscríbete con nosotros en la página de Expotaku TV, ya sabes, Expotaku TV, estamos organizando el grupal de Overwatch. Los personajes, no importa que se repiten, recuerda que cada personaje tiene cientos de skins. Entonces puedes escoger el skin que tú quieras, el personaje que tú quieras, lo único que buscamos que no se repita es el skin. Pero bueno, vas a estar en el calendario, o sea, ¿qué más? Así es, precisamente por los compañeros de TDS y Pau Feria, ahí así estará. Es. Sí, ándale, hablando del calendario, digo, buen proyecto tienen por ahí. Ya habíamos llevado una vez el calendario, pero bueno, vamos, ahorita bien regresa renovado. Y ya, y bueno, ¿y dónde tiene más información por si quiere? Bueno, obviamente, ya en en la página de Expotaku TV ya se publicó algunas fotos de los personajes con el skin que ya se escogieron. Así es que, chécalos por ahí, si tú ves a tu personaje pero no ves el skin que tú quieres, mándanos, oye, yo voy a hacer este personaje, pero lo voy a hacer con este skin. Así es que ya sabes, mándanos por ahí, inscríbete, aparta y empieza a hacer todos tus props, el maquillaje, la peluca, y el traje, y todo lo que tiene que ir, todo lo que conlleva, porque vas a salir en un calendario en el que se va a imprimir y se va a estar vendiendo. Así es que tú ya sabes que tienes que estar al súper pendiente de eso. Y por supuesto les recordamos, hablando de Expotaku TV, que si tú, a ti te gusta grabarte, hacer cápsulas, o haces diseños, o dibujas padrísimo, o lo que te gusta hablar de los temas que a ti te gustan, como si es el anime, si es los videojuegos, si es del medio ambiente, si es de música, si es de drama, si es de lo que quieras, si es de funkos, incluso, si es de juguetes, si es de tecnología, no sé, cientos y miles de temas. Mándanos tu cápsula, ya sea grabada, ya sea en audio, ya sea escrita, ya sea en un diseño de animación, lo que sea, como tú quieras. Recuerda que Expotaku TV es un espacio para ustedes, y ustedes, los reporteros de Expotaku TV, le digo reporteros porque no es algo que nosotros te vamos a encargar, no es una tarea, no es, es algo, es por decirte parte del equipo como reportero de Expotaku TV. Claro, que quieres expresarte, sin duda alguna, pues con nosotros y pues con la cantidad de personas que nos ven. Y pues la información se lo damos aquí, pero también igual pueden escribirnos al correo de espotacutv@gmail.com. Así es. Para cualquier, ahora sí que duda o aclaración, ahí están, le mandamos ahí una hojita con las reglas. Así de es. De lo que no y no se puede hacer. Y más que reglas también van las especificaciones técnicas. Si lo que tú quieres es grabarte, si necesitamos, bueno, a la hora de producción necesitas ciertos requerimientos técnicos que ahí te van a venir, no es complicado, pero sí necesitas cubrir esos requerimientos técnicos para poder que la grabación salga de la mejor calidad posible. Ok, y bueno, para cerrar ya con lo del VIP, pues recuerden, su mochila, el selfie stick, sí. Ándale, la libreta y el café. Perdón, el café y el llavero de la, en este caso la ganadora, ¿no? La ganadora, de abril. Y pues, ahora sí que de uno de nuestros accesorios puede ser tú la próxima ganadora o ganadora que puede salir en uno de nuestros artículos de VIP. Y bueno, y le agradecemos a los que nos tuvieron nuestra confianza en los VIP. Ya, ahora sí que, chicos, no se queden atrás, luego hay personas que ya están pidiendo su VIP en último momento y ya, ya se han acabado, ya no hay. De hecho, la semana pasada se acabaron, ¿eh? Ya no hay boletos VIP. Todavía persona el día de ayer nos decía de que quería boleto y que por qué no extendían de, en lugar de dar tan limitado, que un poquito más.
pero para eso hay reglas, para eso hay, bueno, igual lineamientos, y pues parte igual de nuestra logística, y también por los invitados especiales. Y se, o sea, se pueden dar más, pero no van a tener regalos, no todos van a poder estar a hablar con los invitados. No, esto, por eso es VIP, porque es reducido, es un grupo muy pequeño de personas, entonces, por eso esténse atentos, chavos, cuando usted es VIP, o sea, ya anunciamos, ya están los VIP, te cuesta tanto, y tienes, normalmente nos anunciamos uno o dos meses antes del evento, así es que, estate atento, tienes tiempo para ahorrar y comprar tu boleto. Así es, creo que igual, ¿no? Ahí también para un apartado, ¿no? No hay apartados. Ah, bueno. Eso es algo muy importante porque nos lo preguntan mucho. Oye, te aparte me sí, porque por ahí leí, ahí por eso. Bueno, entonces, pues se da con tiempo, anticipación, ahorre y no se queden con sus pases VIP. Como, pues vuelvo a repetir, son limitados, pero por algo es la misma palabra, ¿no? Lo que lo hace la diferencia, ¿no? Así es, porque obviamente además del paquete, pues tienes la entrada antes de todos los demás, tienes la salida después de todos los demás. Puedes estar en los asientos preferenciales al momento de la conferencia. O sea, tú vas a estar hasta el frente, seguro. Tú vas a tener aquí. Sí, tu silla va a estar apartada, así que no tienes que estar ahí corriendo y así no tienes que llegar, así es. Tu silla va a estar esperándote cuando tú ya estés sentarte, así sea justo 3 segundos antes de que salga el personaje, tu silla va a estar ahí. Perfecto. Así es que no te preocupes. Y por supuesto, después de la conferencia, al momento de las firmas, vas a poder tener fila preferencial y vas a tener tiempo con nuestros invitados. Así es que lo saben, así que para el próximo año de marzo, ya luego por ahí daremos sorpresas las fechas y de indicios también, me atrevo a decir indicios de nuestro siguiente invitado especial. Pero eso no se lo pueden perder, así que el 26 y 27 de octubre vayan a Expotaku, ahí se va a ver todo. Al final de cada edición de ambos días siempre se anuncian las fechas y ya estamos igual. Y el invitado especial. Y pues ahí los esperamos esos 2 días, repito, ya en Salones Candiles, por los que vienen sintonizando, 3 y 4, sobre la avenida Ruiz Cortines, Villahermosa, Tabasco, también principal, porque nos han dado mensajes. Que si estamos en Coatzacoalcos, que si estamos en Tuxtla, que si estamos en Jalapa, Veracruz, que si estamos en Coatzacoalcos. No, bueno, no, en Mérida, no, chicos, Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, Tabasco, vénganse para acá, pues ahora sí que conozcan nada más igual nuestro evento y también pueden salir turistear. Claro, hay muchísimos lugares en Villahermosa y en Tabasco en general. Así muy es. Bonitos. De hecho, el salón está muy céntrico, tenemos el Parque Tomás Garrido, tenemos el Parque La Choca. Claro, está la Plaza de Liverpool. Ah, sí, galerías, primeras prácticamente de aquí de Villahermosa. Los que no iban a dar publicidad y dieron 3 publicidades que solo disparos. Bueno, pues son plazas conocidas realmente y es. Sí, pero el Liverpool a mí no me está pagando, así que. ¡Ay, ya! El oráculo se puso a regañarnos. Sí, porque viene venta local. No, es cierto. Ya pasó, fue 3 días. Ya perdí. Pasó, ya te lo perdiste. Ah, ya, bueno, ya. Y pues pues así está, chicos, enfrente de conocida Plaza Olmeca y con conocido restaurante, pues Tecolotitos, le digo yo. Ahí estamos enfrente. O sea, dice la plaza, pero no es restaurante, ¿se da cuenta? Bueno, es que la plaza es ya de ley. Es un punto, sí, claro. Estratégico. Ya no, y además los chicos que vienen de fuera, porque ya tenemos varios chicos que compraron VIP o que vienen por sus boletos generales y vienen de Veracruz, hay algunos que vienen de Chiapas, hay algunos que nos han avisado. Ah, igual de Ciudad de Carmen, igual. Y de Mérida también ya nos han avisado chicos que vienen desde esos lugares. Y nos han preguntado por el lugar en el que, cómo ubicarse para llegar a los salones especiales 34. Ya que igual el transporte ahí de cierta línea conocida, está cerquita igual. Sí, entonces pues los invitamos en Expotaku, ya estamos pues ya unas horas prácticamente. De hecho, terminando esta transmisión, pues Lita y yo vamos a ir a buscar los invitados. Sí, llegando el señor Octavio Rojas y las 2 youtubers y creo que por ahí vamos a hacer un enlace, es interesante. Estás pendientes de las redes después de que acabe el programa porque van a haber sorpresas. No aseguro nada porque obviamente ya es tarde, yo vine cansados y hay que darles también su espacio, pero
a lo mejor y les tenemos una sorpresa. Así es que estén pendientes, nos vayan a despegar del Facebook, aquí están las redes sociales. Síganlas y por supuesto estén pendientes, chicos, para tener el pre en la noche antes de la mañana. Así es, ya saben, ¿no? Hashtag yo soy Spotaku. Así es, chicos, no se lo vayan a perder. Y vamos a un pequeño corte y regresamos a Spotaku TV. Pues ya regresamos, chicos, acá estamos de vuelta, chicos y chicas, y bueno, pues esto, quiero continuar con mis efemérides. A ver, señor, por favor, termine usted sus efemérides. Ok, tengo dos efemérides muy importantes. La primera, pues, es el 18 de octubre, se llegó el Nintendo, el NES, el Nintendo Entertainment System, llegó a América el 18 de octubre de 1985, Entonces, pues alguien se acuerda del vivo, del NES de Mario Bros. Bueno, pues nos llegó. ¿Qué recuerdos tienen? Pero a Estados Unidos. Sí. Estados Unidos llegó un año después. Bueno, entonces llegó Japón, Super Famicom, pero tengo como el NES la como tal NES. Fue el 86 en Estados Unidos. Que vino con el robot y todo. Pues estrenó. O sea, que no, se estrenó. Así es. Eso sí. Y
yo, hablando precisamente de lo que comentamos de galerías, ese fue el único recuerdo que me acuerdo que mi hermano quería, cumplía años, y le dije, me preguntó yo, ¿para mi papá qué quería? Y pues fue que le dijo que tenía Nintendo, el videojuego, y me acuerdo que sí. Casi, casi era el vuelo de la caja grandota, era el vuelo de mi hermano. Y era gracioso verlo ahí, exactamente, y era verlo gracioso ahí caminando con el aparato ese. Casi casi, le dije, papá, bueno, si lo quieres andarlo a buscar. Depende de la versión, porque había caja más pequeña. No, fue la versión la primera, pero, la gris. A mí me tocó, no, lo que traía. A mí me tocó la que traía el Zapper, el del Bond con el Mario, o sea, y era una caja. Grande. Dios, cuando llegó, pues, fue el original, el primero, ándale, que traía todo incluido. Así es. ¿Yo? Yo solo me acuerdo que no lo tenía yo, pero lo tenía una amiga y cómo jugábamos. ¡Guau! ¡Wow, es un montón! Pues bueno, nos dio muchas horas de diversión y creo que no nada más a nosotros, sino a todo el mundo, fue parte de una revolución. Pues ahora sí que llegó para quedarse el sistema casero realmente. Sí, la verdad que sí. A muchos de sus padres también. También igual, ¿no? Ya no invertías tanto en las maquinitas, ¿no? Ya estabas en la... Ay, además, ya no gastabas tanto. Creo que mi papá fue feliz porque ya no gastaba tanto. Pues sí, pues llegó, fue increíble. Y también la otra familia para terminar, pues una serie muy animada, muy querida aquí en México también. No tanto popular como se enseña, sino que era dedicado para las chicas, aprovechando el boom que había dejado Sailor Moon de las ¿cómo se llama? El género de Magical Girls. Magical Girls. Pues el 17 de octubre llega Las Guerreras Mágicas, mejor conocido con el original en Japón, Magic Knight Rare Earth. Y pero nosotros los conocemos como Las Guerreras Mágicas. Así es. A nosotros nos llegó más o menos como en el 96, 97, me parece. ¿Sí? Sí, más o menos. Y ya empezando a estar platicando con mi compañera Lita que nos llevó en unas vacaciones. Sí, yo me acuerdo que estábamos en vacaciones y así de que ay, no hay nada que ver, y de repente ¡pum! Y te quedabas así de... Y ahí me quedé todas las pinches vacaciones, ahí me quedé. Así es, yo igual. ¿Las qué? Todas las vacaciones. Ah, igual todas las vacas, la verdad yo venía regresando de fuera de la ciudad. Y como 10 días estuvimos fuera y cuando regresé pues dije, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y prendí la televisión y ahora sí que en el canal 7, pues ahí estaba, se estrena Guerreras Mágicas y pues fue increíble, la verdad la serie. O sea, que sí, era muy padre porque no eran guerreras, o sea, no eran ni tan tiernas como Sailor Moon, ni eran agresivas, ni grotescas como hasta cierto punto las de los Caballeros de Zodíaco. Sí, era tan intermedio, ¿no? Sí, eran como intermedio porque traían además la espada y tenían trajes muy bonitos, pero eran tiernas, sí, o sea, era algo muy intermedio, la verdad es que ni eran tan tiernas, ni eran tan masculinas. Así como es. Las del Caballero de Zodíaco. A mí me gustó muchísimo porque... Sin duda alguna parecía un juego de rol porque sin duda alguna sus armaduras iban evolucionando y sus armas y también cada personaje de sus características igual. Sí, estaba también. la Lucy, que era la del rojo, el fuego, Marina, que es la del agua, y color azul, y verde, que es la raíz. ¿No? Ajá, y color verde y el viento, ¿no? Representaba el viento, los elementos. Y pues la verdad igual a mí me encantó mucho esa serie en el aspecto también del final, no lo pude yo creer porque pues sí, al final dices tú, ah bueno, es el clásico de que bueno, llegan a personas de fuera de otro mundo, a otro universo y bueno, vamos a rescatar la como la leyenda, ¿no? Ajá, sí. Y toma la que resulta que es Agatto y la princesa, pues se amaban realmente. Y oh. Y que tenían la princesa tenía un destino cruel prácticamente. Así es. Y pues realmente Agatto quería rescatarla. Así es. De ese destino. Y pues prácticamente, pues las guerreras mágicas, en lugar de hacer el bien, lamentablemente fue contraproducente. Pero, oye, fue como que el mega giro de la historia. Exactamente. Porque cuando yo lo vi, acaban con Agatto y te quedas así como dices tú con Walt, porque cuando regresan ellas a su mundo, pues regresan llorando y dicen, pues sí, entiendo. No, yo no vi. Viste todo. Así es. Acabaron con Agatto y acabaron con la princesa. También, entonces... Sí, fue increíble una historia, un giro, como dices tú, de tuercas, muy, muy genial. Me spoilearon la serie porque yo no la vi. Pero no es lo mismo, tienes que verla
porque toda la serie tiene sus elementos que te van a llevar a un final que aunque ya lo sepas, está muy bien. Ándale, como las deidades, los genios, a mí me encantaban mucho los diseños. Los diseños están muy padres, las escenografías están padrísimas. Yo me acuerdo que además tenía unas escenografías, unos paisajes muy bonitos, o sea, más bonitos porque me acuerdo que en Digimon más adelante, pues tienen paisajes padres. No, acá en Guerreras Mágicas fue de los primeros paisajes así en grande que decías, wow. Exacto. Sí, igual la que me gustó muchísimo, ya había internet, eso fue también favorable para todos. Me gustó mucho la intro, la música original japonés. Sí, mi hermano la descargó, la verdad nos encantó. Y fíjense que la segunda temporada, el segundo intro, igual, hermosísima pieza, la verdad me encantó muchísimo de Guerreras Mágicas. Y bueno, pues quiero decir que sí fue una serie que igual marcó época. Época, así es, y esas fueron las efemérides de hoy. Perdónenme, chicos, que los estemos como cuchillito de palo diciéndoles del Expo Otaku, pero es que ya es mañana. O sea, realmente ya hoy ya estamos en funciones de Expo Otaku, o sea, ya hoy estamos así de, tenemos que empezar a recibir a la gente y ya es la noche y ya estamos montando y si tú puedes salir ahorita vas a ver luz porque están montando, los expositores están poniendo lo que te van a vender, todos los productos, las tazas, las playeras, lo que tú quieras, o sea, la verdad. Van a traer, me han preguntado, bueno, nos han preguntado que si van a ver cosas de K-pop, si van a ver muchas cosas de K-pop, que si van a ver cosas de anime, sí, por supuesto, que si va a haber cosas de Inuyasha, claro que sí, que si va, y si no lo hay, si por pura casualidad no lo hay, siempre puedes ponerte de acuerdo con los expositores. Recuerda que los expositores que están en Expo Otaku son verificados, no son personas que, ay sí, yo vendo tal cosa, ah sí, pásale. No, todos los expositores son verificados, que si en cierto momento tú les haces un pedido, te va a llegar. El pedido que tú hagas te va a llegar y los pagos que tú hagas son respaldados. Así es que, chéquenlo bien, platiquen con ellos, si ves algo, tú pides algo y no te lo tienen aquí, platícalo con ellos, probablemente te lo pueden conseguir. Así es, con mucha confianza, ahora sí que los auditores hay un filtro aquí con nosotros y la verdad ya muchos igual ya tienen aquí con nosotros trabajando y que han armado la confianza de Otaku a este proyecto y pues la verdad les agradecemos y pues como dijo ahorita, pues le pueden preguntar con toda confianza y ponerse de acuerdo con ellos y pues, pues ya estamos ya, así como dice, estamos muy emocionados. Pues ya prácticamente a rato llegan ellos en el aeropuerto, las primeras tres personas, nuestros invitados especiales, que estarán estos dos días, el 26 y 27 de octubre, el cual pues será un fin de semana increíble, intenso para todos los fans de la entidad tabasqueña y también los de fuera, que pues que aprovechen, ¿no? A ver a los youtubers, a ver a los actores de doblaje. Y a ver la zona cosplay, a ver a sus colaboradores, recuerden que va a estar eso, va a estar la lucha libre, va a estar Expo TV, va a estar híjole, ¿quién más va a estar? La lucha libre, la policía de Santa Teresa, va a estar la Friki Plaza, va a estar Ars Nova, la Expo Escuela, va a dar un concierto, pues siempre ha estado con nosotros, igual si quieren saber de pintura, de dibujo, ilustración, música. Ellos son los sindicatos con su academia Ars Nova. Igual la juego de cartas con nuestro amigo y compañero Alejandro de Nimexis. Que igual, pues les recuerdo, nada más ya comercial porque ya tanto que lo hemos dicho. Sí. Visiten su tienda, está en la Plaza Tecnología. Tercer piso. En la famosa Friki Plaza. Vayan a verlo, tiene pues, carta de TCG, de Pokémon, de Dragon Ball, que igual ha estado pegando mucho. Y el de Catán. Y va a traer Magic otra vez. Y que dice por ahí el oráculo, dice que va a traer Magic. Así es, entonces ustedes visiten a nuestros colaboradores, visiten a los otros, pero lo más importante, vayan mañana al evento. Va a haber área de comida. Así es. Van a regresar los de los pastelitos, los de los pescaditos. Pan coreano. Sí, ándale, si te acuerdas, pan coreano. Pan coreano va a estar con nosotros igual. Va a haber ramen, va a haber esquites, igual van a regresar los panchitos hot dogs, a los que les gusten los hot dogs. Sí, porque acuérdense que el evento es para todos, es un evento familiar, no lo tienen,
no es exclusivamente asiático. O sea, sí, la mayoría de lo que te a lo mejor venden es asiático o con tendencia asiática, pero no por eso vamos a olvidar que hay esquites, que hay hot dogs, que hay... ¿Qué más hay? Están... Tomen. La cochinita, las tortas, hay muchas cosas. El mismo sushi. El sushi, bueno, pero el sushi también alterno. Hablando del sushi, ¿quiénes fueron al evento de Deli Roll? Porque ya estuvimos y se regalaron 20 pases. Así es que, ¿quién fue? Tú fuiste, eres un ganador, escríbenos por aquí para que sepamos si tú eres uno de los grandes ganadores del evento que hubo en Deli Roll. Y por supuesto vamos a regresar a Deli Roll en otro momento porque queremos hacer más eventos contigo. Nos la pasamos increíble con un juego de mesa, con el juego de futbolito, queremos armar un karaoke. Tú pásanos las ideas, ¿qué se te ocurre? Dale chicos, bueno, nos vemos entonces, ya nos tenemos que ir porque vamos a buscar a los invitados especiales. ¡Bye chicas! Dale, gracias. ¿Qué tal? Soy su seguro servidor, Humberto Vélez. Qué bueno que la están pasando tan bien, porque les tengo una buena noticia. El día 26 y 27 de octubre estaré aquí en Villahermosa, Tabasco, en esta linda Expotacu. No se lo vayan a perder. 26 y 27 de octubre, Villahermosa, Tabasco, en esta hermosísima Expotacu. No nos vayan a dejar solitos. Hola amigos, gente hermosa, ¿de dónde? De Villahermosa, Tabasco, ¿cómo están? Soy yo, su amigo Octavio Rojas. Y los invito este 26 y 27 de octubre, ¿a dónde? A la Expo Tacu. ¡Claro! En el Salón Candiles 3 y 4, en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. ¿Sí? ¿En dónde? Obviamente, en Villahermosa, Tabasco. Ahí estaré con ustedes, con varios de mis personajes, como lo son... Desde luego, señor, soy yo el señor Smithers. Ah, bienvenidos a Sunnyside, soy yo, su amigo Lotso. ¿Y saben qué? Gente de Villahermosa, no tienen por qué temer. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡Porque yo estoy aquí, su amigo All Might! Los espero, amigos, este 26 y 27 de octubre. Ya lo saben, Salón Candiles 3 y 4. Nos vemos en la Expo Taku. Bye-bye.